Hola, quien les habla Zuleika Matamoros y en esta nueva entrega del videoblog vamos a hablar sobre el diálogo. Muchos hemos escuchado el término de diálogo en boca de gente que representa la cúpula de la MUD o la cúpula del PSOE. Sin embargo, quisiéramos preguntarnos el llamado sistemático e insistente, autopublicitado por demás desde el gobierno al diálogo, pero que llama poderosamente la atención algunas cosas que voy a hacer referencia. El autopublicitado llamado al diálogo del gobierno va dirigido siempre a los más derechistas y violentas fuerzas opositoras. Yo me pregunto, ¿será que con ese sector de la política venezolana es que el PSUV y el gobierno tienen muchas más estratégicas coincidencias? Un ejemplo de ello es la reunión o el diálogo de los hermanos Rodríguez, de Cieloína Rodríguez y Jorge Rodríguez, con Leopoldo López, a quienes fueron a visitar a Ramo Verde para abrir un canal de diálogo y negociación. Pero esto no es lo que más nos llama la atención, sino es la negativa del gobierno a dialogar con otros sectores, incluso con los propios. ¿Cuándo hemos visto nosotros al gobierno tener un espacio de funcionamiento y de diálogo con los partidos que forman el gran polo patriótico? Y mucho menos lo hemos visto verlo invitar al diálogo a sectores revolucionarios que se han desprendido del PSUV. Al contrario, a esos sectores revolucionarios que no están en el PSUV y que no se sienten representadas por la cúpula del PSUV, pero que tampoco están en la MUD, lo que reciben son descalificaciones, persecuciones, y ni siquiera es que se niega al diálogo con estos sectores, sino que cierra todo canal de conversación y todo canal que arrime al diálogo necesario hoy en nuestro país. La intolerancia y la persecución hacia los sectores revolucionarios con el que el gobierno no solamente no quiere hablar, sino que usa los medios de comunicación para descalificarlo en una feroz campaña en contra de quienes tienen propuestas incluso para salir de esta crisis, nos llama muchísimo la atención, sobre todo porque la descalificación va centrada y apunta a tildar a estos sectores de ser, digamos, brazos ejecutores de la derecha nacional e internacional. Yo me pregunto entonces, o le preguntaría yo, no solamente al gobierno, a la cúpula del PSUV, sino a sus, digamos, voceros en los distintos medios de comunicación y en los distintos espacios políticos, ¿quién le hace el juego a la derecha hoy? ¿Le hacemos el juego a la derecha quienes decimos que aquí no se puede ir por una senda distinta al proceso revolucionario, o se la hace el gobierno con cosas como las que voy a nombrar a continuación, que solamente son muestras de una política muy distinta a la política del gobierno del presidente Chávez? Por ejemplo, el financiamiento de la campaña a Donald Trump con activos de Citgo por el orden de los 560 millones de dólares. Estamos hablando de una, digamos, un financiamiento a un gobierno que supuestamente Maduro y su grupo de funcionarios y altos funcionarios adversa. Pero se usan los activos de Citgo en medio de esta crisis de alimentos y medicinas como garantía para la obtención de préstamos ilegales que después van al, digamos, al foso de la corrupción. También tenemos, por ejemplo, la venta de manera ilegal y sin permiso de bonos por un orden del 70% de descuento a precio de gallina flaca, endeudando al pueblo venezolano por años,
al mismo pueblo que hoy sufre sobre sus espaldas el hecho de el desfalco a la nación y la crisis que sufrimos por las malas políticas y por la corrupción llevada adelante. ¿Quién le da el juego a la derecha? Digo yo, los que luchamos contra el arco minero del Orinoco o los que violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela están entregando el 12% del territorio, violando la soberanía, y que hay un sucio negocio ecocida en el que solamente se van a beneficiar las transnacionales y el capital de los boliburgueses que hicieron llenando sus bolsillos con el dinero del pueblo. O que en el mismo ánimo de seguir llenando sus bolsillos también decretaron las zonas económicas especiales. Quienes tienen, en donde hay una flexibilización grosera al capital transnacional que opera el territorio venezolano. También me pregunto, en el ánimo de ver cuál es la importancia de desenmascarar el supuesto llamado a diálogo del gobierno. Bueno, en ese llamado a diálogo del gobierno, donde se le han cerrado las puertas de Miraflores a sectores revolucionarios de izquierda y a quienes pretenden calificarnos de traidores a la patria, se le ha abierto las puertas nada más y nada menos que a Mendoza y a Escotet, grandes, digamos, representantes de la burguesía parásita de este país. O quien también, digamos, le hace el juego a la derecha, los que sufrimos los embates de la pulverización del salario o quienes han autorizado a esta burguesía nacional una liberación de precios que nos tiene cada día pasando mucho más penurias que se suman al desabastecimiento. O bueno, o quienes violan también la Constitución en la negativa sistemática de hacer elecciones en este país. No solamente que hicieron con artimañas, y allí también tiene responsabilidad la cúpula de la MUD, el hecho de no poder ir a un referéndum revocatorio que logramos nosotros como conquista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que discutimos y creamos y parimos en proceso constituyente junto con el presidente Chávez. No hacen elecciones, no solamente el referéndum revocatorio, sino que nosotros hoy, bueno, que ya tenemos fecha de supuesta de las elecciones de gobernadores y alcaldes, estos señores se manejan como pequeñas monarquías en sus espacios, ya con más de un año de su periodo vencido según, digamos, las disposiciones constitucionales. Estamos hablando de la misma gente que ha llenado sus bolsillos con los dólares de Cadivi y del Dicom. Estamos hablando de las mismas personas que ha convertido la distribución de alimentos e incluso de hoy de los CLAP en grandes guisos. Estamos hablando de los que no persiguen corruptos, de un gobierno que tapa la corrupción, pero que hace OLP en los barrios y entra matando, atropellando y violando los derechos humanos de nuestros jóvenes, más allá de que nosotros sabemos que existe inseguridad, pero aquí el malandraje no se da solamente en los barrios, sino que hay un malandraje muy de cuello blanco, por decirlo de alguna forma, que nos tiene a los venezolanos sometidos a la miseria, a la pobreza. Son los mismos que violando la Constitución están haciendo hoy un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente sin querer escuchar la voz del pueblo. A nosotros nos pretenden manipular diciendo que no es necesario escuchar la voz de la mayoría de los venezolanos con respecto a si queremos o no ir a un proceso constituyente y cambiar la Constitución que nosotros parimos con Chávez. Un poco para terminar.
Los sectores revolucionarios que aún nos mantenemos en pie y que defendemos el proceso incluso de los autoproclamados hijos de Chávez y lo defendemos de la cúpula de la MUC que también nos lleva a un callejón sin salida, hacemos un llamado al otro diálogo, a juntarnos, a conocernos y a reconocernos a todos los sectores que estén por fuera de los dos polos para poder crear un espacio necesario, urgente, que requiere hoy la población venezolana para poder salir de esta calamitosa situación que hoy nos tiene, a la que nos tienen sometidos las dos cúpulas MUC y PSUC.